Está calentando este pepa. Miren, miren, puño de pepa. Andan calentando la raza trabajando, rebuscándose. Gente rebusca aquí por todos lados. Bueno, pues ya llegamos. Aquí vamos a ir a buscar a la señora de las empiñadas. Vamos a ir a buscar ahora a la señora de las empiñadas, que le mandan una ayudita. A ver si nos la encontramos. Días, días, ¿qué tal? Pues, ¿cómo está? Gracias. ¿Cómo les va? Mire, me lo encuentro trabajando siempre, ¿va? Ustedes no paran, ¿va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señito? ¿Cómo está, señor? Para el pan de cada día. Exacto, no queda de otra, hay que seguirnos rebuscando. Para sobrevivir, ¿va? Sí, si no, si nos quedamos sin hacer nada, No comemos. no comemos. Así es, Entonces, aquí tenemos que seguirle buscando. Mire. ¿Qué se hace para sobrevivir? Exacto, aquí. ¿Qué se hace para sobrevivir? Ahí está todo. Exacto, a ver qué se hace para sobrevivir. ¿Y la señorita que también anda trabajando por allá? Ahí anda con todo, ¿va? Con permisito. ¿Cómo está, pues, señorito? ¿Cómo le va? Queriendo preparar lo mío también. ¿Hoy ha preparado usted también? Sí. Eso, bueno, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo tengo ahí mi helada, una. Mira, que yo en la mañana preparé. Uy, ya las preparó, ¿verdad? Ok, eso es bueno. Para que lleve ya unas cuantas. Ok, vamos a llevar unas cuantas docenas, ¿verdad? Acabo de despachar una venta, mira. Oh, mire, qué bueno. Me alegro. Me alegro, sí, eso es excelente. Estamos ahí preparando, Bueno, mire. Ponerme ya A en trabajar. acción. En En acción. acción, ¿verdad? A ver. Y lo bueno es que amaneció positiva. Gracias a Dios, mira. Eso es lo bueno. Aquí Porque estoy. si uno no amanece positivo, usted sabe que ahí está Hay que, complicado, ¿va? sí, mire, Entonces. yo aquí a las 5 de la mañana, yo a las 5:30 ya ando afuera, ya barriendo, preparando ventas y así, pasa. Porque este día yo preparo, hoy y mañana. O ahora y mañana Ajá, prepara. sí, porque mañana tengo un pedido Claro, para claro. allá, para Jardines de Recuerdo. Oh, Ajá, mire, eso es un bueno, ¿va? No pedido sé de... dónde es eso, pues, pero está lejos. allá por el zoológico. Oh, por zoológico. Ajá, en Oh, el sí, mencionó el cementerio. otro día algo así, un Ajá, poquito, ¿va? sí, en el cementerio del zoológico. Bueno, Como el día lunes es el día de la madre. Oh, sí, va, y Entonces ahorita. llegan bastantes madres a visitar a sus Claro, madres. claro. Este es mi... Bueno, ahora nos van a enseñar cómo se prepara a una empiñada con miel. Entonces es interesante que toda la vida, bueno, yo toda la vida he comido empiñadas y nunca me he dado cuenta cómo se preparan. Hasta el otro día que yo vine, vi que estaba ahí, pues, a un hermano aquí, ¿verdad? Sentadito ahí, poniéndole agüita o la cremita y después en una cosa bien caliente. Entonces me di cuenta cómo se hace la empiñada, pero realmente yo nunca me había dado cuenta cómo se hace una empiñada. Es interesante porque mucha gente también lo ha comprado a lo mejor en la calle porque andan vendiendo ahí. Y pues yo solamente la he comprado y yo sé que mucha también gente la ha comprado, muchos que están acá y también muchos que están en el extranjero cuando vienen a pasear acá, compran las empiñadas. Muchos de ellos también quizás están en el extranjero, se las llevan de acá y las venden allá, ¿verdad? Entonces ahora, pero
es interesante que realmente está bien rica y no lo damos cuenta como, pero ahora lo va a enseñar ella cómo se hace una empiñada con miel. Bueno, aquí estamos con la niña Estelita, miren. Ya van a comenzar a enseñarlos cómo se prepara una empiñada con miel. Así, mira, con una paletilla de madera, ¿ves? Se le unta, pero esta mielita tiene que estar caliente para que la paleta corra rápidamente, ¿verdad? Porque esto está caliente, está en el fuego, ¿verdad? Entonces, así se... Déjeme ver, déjeme mover para acá, a ver si se mira mejor por acá. ¿Ves? ¡Oh, mire! La práctica que tiene que tener uno... De no echarle demasiado ni poquita. Ni poquita. Y la práctica es de que esa cosa, el barquillo, aquí le llamamos barquillo, okay, le dé vuelta uno en la mano. O en la mano, esa es la práctica. Yo la mantengo así, mire, como en el aire. Ah. Para que con la misma paleta, mire, va dando vuelta, mire. Oh, va dando vuelta. Ajá, va. Pero esa es práctica, ¿va? Por eso le digo, es la práctica que uno tiene que aprender, ¿va? Claro, a claro. Cómo untarle la miel, ¿verdad? No es solo de que se la va a untar y... Sí, porque imagínense, yo la agarro, yo me imagino que yo la agarro y yo le echo el puñazo de miel ahí, y después es que se me chorrea todo. ¿Eh? Y ya me imagino. No, esta es así, ¿ves? ¿Ves? Yo les echo miel así, alrededor, al contorno. Claro, claro. Que quede más o menos cubierta toda, pues. ¿Verdad? Porque hay personas que le echan solo a la orillita. ¿O solamente a la orillita? Solo por aquí. Ah. Ellos no le echan nada. No le echan. Entonces por eso la sienten sin sabor, ¿verdad? Claro, claro. No, yo la cubro toda de miel, ¿verdad? Sí, para que casi toda tenga alrededor el sabor a miel. Sabor, ¿sí? Porque si no, no. No funciona la cosa. No funciona la cosa. Sabor, ¿verdad? Claro, claro. Y le pone una pieza de un color y otra pieza de otro color. Para que se haga atractivo. Sí. A la gente que lo va a comprar. Hay personas que les gusta solo blanca, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Sin color. Pero realmente es el mismo sabor, ¿verdad? El mismo sabor, es lo mismo. Solamente que sea más atractivo, sí, a lo mejor el color. Sí, porque hay personas que les hace daño el colorante. Entonces, por eso ellas piden solo blanca, ¿verdad? Oh, entonces quiere decir que la blanca no lleva color. No lleva nada de color. Oh, ¿y esa cómo se prepara entonces? Así lo mismo. ¿O lo mismo? Sí, lo mismo, el mismo trabajo, ¿sí? Oh, pero no lleva, se puede decir que no lleva químico. Pero lo único es que ya no se le echa color. La deshace uno, ¿va? Ajá. Así como está aquí, mira, aquí lo tengo deshecha, ¿sí? ¿Ves? Oh, ahí la tiene preparada. Ajá. Ya. Sin color. Sin color. Oh, ¿sí? bueno, sí, sí. Allá, claro, claro. Se le unta la mielita. Claro. ¿Sí? Y aquí está la mielita, mire, mi gente. Ahí está la mielita, de rica se mira. Y esa miel, disculpe, ¿de qué es? De... Es de piña, jalea de piña. Oh, jalea de piña. Yo compro la jalea de piña, la pongo a cocer, con, digamos, depende de la cantidad que yo vaya a preparar de venta, ¿verdad? Claro, claro. Vaya, si preparo por lo menos para 200 empiñadas, tengo que echar 5 libras de azúcar. Le echo el jugo de 6 limones. Y ya uno la está cociendo. Y le va uno con el dedo, le va tocando así, a que pegue. Si ya pega, uno la baja para preparar ya la empillada. Pero si no, uno ahí la mantiene en el fuego. Hasta, ¿verdad?, que ya está lista, hasta que ya de su punto, se puede decir. ¿Sí? Pero mientras no pegue, y hay personas que como le da miedo tocarla así, ¿verdad? Claro, porque tiene miedo que se vayan a quemar. ¿Verdad? Lo que hacen es que al ver que ya está hervir, la baja. Y entonces es la miel que les queda, falta de punto, ¿verdad? Oh. Y entonces es cuando las empiñadas se hacen talludas. Oh, entonces todo tiene su toque. Todo tiene su toque. Mire. Entonces la milla, por eso, es que no se hace aguada, porque yo la dejo bien pasada de punto. So, normalmente, usted, ¿cuánto me estaba diciendo? ¿Cuánto tiempo se tarda ahí donde ahorita pues está él, verdad, trabajando allá, cocinándola? ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda usted para hacer una guacaladita de las que él tiene ahorita ahí? Para hacer una guacalada de... Nosotros le decimos una libra de harina, ¿verdad? Uh-huh. A la guacalada. Claro, claro. Entonces ese es el tiempo que lo llevamos haciéndola, es de 3 horas. 3 horas sentados ahí enfrente de la calor. Sí. Para que vean, mi gente, que no está fácil la vida. 3 horas pasa aquí Estelita. Para hacer 2 guacaladas son 6 horas. ¿Y cuánto sería más o menos en dinero? ¿Se podría decir una idea? Bueno, en dinero... Para que la gente tenga una idea. Lo que invierto. Sí, lo que invierte, y no se puede decir lo que gana se puede decir, ¿verdad? Lo que gano es, digamos, por lo menos unos $5. $5. Par de,
Depende de lo que venda. Claro, 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 claro. Porque si vendo un ciento, son $18, uh-huh. Yo gano $5. Porque ha invertido pues el material y el trabajo. Pongo $2 de la leña, el material, la piña, todo, ¿verdad? Claro, claro, ajá, claro. Ya mis ganancias son de $5. Ahora una pregunta, ¿a qué hora se acostó anoche entonces? Me estaba contando que se había acostado trabajando. ¿A qué hora se acostó anoche entonces? A las 12 de la noche preparando 300 empiñadas que he mandado hoy en la mañana. A las 12 de la noche. ¿Sí? Miren, para que vean mi gente aquí. No importa la edad, la verdad, se le echa ganas y a las 12 de la noche y se levanta a las 5 de la mañana para poder hacer el pequeño envío de 300 empiñadas, ¿verdad? Para otro lugar, para que vean que aquí la gente también se rebusca. Hay gente que le anda echando ganas, que se gana poquito, pero le anda echando ganas. Y la verdad, me alegro mucho. En cantidad ya uno ve la ganancia, ¿verdad? Claro, claro. Por ejemplo, si yo mando 200, ya gano mis $15. Claro, claro. Si yo vendo 300 empiñadas, ya gano esa cantidad. O sea, por ciento voy ganando $5, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, si vendo 300 empiñadas, son $15 que gano. Claro, sí. En el momento, sí. Pero hay, no siempre, porque hay días buenos y días malos. Así es, así es. Porque hay veces que solo un ciento vendo, veces 200, veces, así depende. Claro, claro. Del movimiento. Exacto, exacto. Bueno, pues bueno, mire, Estelita, yo vine el otro día, ¿verdad? Ah, sí, cabrón, y de verdad me alegro de nuevo volver de nuevo. A ver, ¿verdad? Otra vez. Y yo creo que vamos a seguir viendo. Entonces, yo le traigo una ayudita, una bendición de una personita de por ahí, ¿verdad? Ajá, sí. Aquí yo le traigo 183 dólares con 50 centavos de una loquita de Florida. Si de una loquita de Florida le mandan este dinero 183 con 50 centavos, ¿verdad? Que ella quiere ser como la loquita de Texas. Sí, la niña tiene 7 años. La niña tiene 7 años. Ella vio el video y ella le dijo al papá, ¿sabe qué, papá? Yo le voy a mandar este poquito de dinero que tengo por aquí guardadito a la señora de las empiñadas para ayudarle un poquito en sus cositas que tiene, en operación. Así es que no sé si le gustaría mandar un saludito. Cabal, yo le agradezco a la niña, mucho a la criaturita. A la loquita, ella quiere que llame la loquita de Florida. Ah, vaya, aquí le mando saludos a la loquita, que me perdone la palabra, pero se lo mando porque ella sí quiere que le diga, ¿verdad? Pero muchas gracias, yo le agradezco mucho por lo que usted está haciendo por mí y Dios le va a multiplicar lo que usted está mandándome a mí. Y pues vamos a seguir comunicándonos y algún día tal vez la puedo conocer personalmente. Primero Dios, mire, yo me gustaría que lo contara. Cuéntelo. 100, 20, 40, 60, 80, 183 con 50 centavos. ¿Sí? Mire, aquí está, aquí lo tiene ella, ¿verdad? Es de usted. Entonces, gracias loquita de Florida. Espero que seas como, a mí, yo sé que vas a ser como la loquita de Texas. Entonces, bendiciones, muchas bendiciones a todos de Florida, a la persona que mandó esta ayuda a ella también. Gracias, se le agradece mucho. Yo sé que ella lo va a usar de la mejor manera, ¿verdad? Y por amor puede curarse a lo mejor sus cositas que necesite curar o no sé, lo que ella vea mejor. Ajá. Muchas gracias, bendiciones a todos. Saluditos a la loquita de Florida, que es igualita a la loquita de Texas. Gracias. Son hermanas, sí. ¿Y quién? Loquita. No, la loquita, no, sí, pues, ella, la loquita que se hace pasar, bueno. Ella quiere que diga que dijéramos la loquita, ¿verdad? Con respeto a la niña. Uh-huh. Pero ella se llama Mariana. Ah, va. Sí, Mariana se llama ella, la que le mandó la ayuda. Va. No sé si le gustaría mandar un saludito a Mariana. Acá, va. Yo le quiero dar muchas gracias a Mariana y le quisiera dar un abrazo, pero no puedo, pero se lo mando de mi corazón. Darle las gracias y estoy tranquila, contenta con la amabilidad de haberme presenciado esa bendición que ella me ha mandado. Gracias. Cuando ya están terminadas, ¿qué más hace usted? Yo las preparo así para hacerlas redonditas, ¿sí? ¿Ves? Así como quedan redonditas. Ajá, entonces. Sí, ¿ves? Oh, interesante. Están deformes, ¿verdad? Claro, claro. ¿Ves?
¿Eh? Miren, así las preparan. Y cuando la próxima vez que las vean ustedes y se las estén comiendo, ya saben más o menos cómo las preparan. Aquí la niña Estelita. Y yo sé que muchas personas más aquí en Salvador se rebuscan, pues, se ganan su dinerito de esa manera, haciendo empiñadas. Así es que ahora, pues, tuvimos la oportunidad de, pues, de que lo contactaran, ¿verdad? Aquí preparando el material. Esperando el material, sí, correcto. Mire, ¡ay, qué delicioso! Hasta ganas de comerme una me dan a mí. No, si ya se la voy a llevar, ¿eh? Aquí yo voy a comer una con usted aquí cerquita. ¡Uh, se me está cayendo! ¿Ya ves? ¡Ey! Oh, perdón. Ahí. Va, miren, ve. Come. ¡Ey! ¿Están buenas? Cuando vengan a pasar aquí a El Salvador, me busca a él para contratar. No, la pueden buscar a ella. Ella vive en Analco, cerca de Zacatecoluca, en Analco. Claro, pues ella no está directamente ahí en el mero centro, ¿verdad? Porque ustedes ya saben, pero la pueden buscar y realmente les van a decir la señora es empiñada y pues pueden pasar a saludarla y pues hey, pueden comprar unas cuantas empiñaditas. Así es. Como yo, mira. Yo vivo aquí por la zona del cuartel, en el barrio Analco, ¿verdad? Ok. Entonces aquí me buscan, pero cuando quieran me las tienen que anticipar para poderlas preparar, ¿verdad? Con tiempo, porque hay que hacerlas, hay que coser la miel y todo eso, ¿verdad? Ok. Entonces tienen que avisarme con unos 2 días antes para que yo se las prepare. ¿Eh? Me está pegando. ¡Mmm! ¡Rico! Gracias. Ay, ay, ay.